Hey, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Bienvenidos una vez más a Chala TV. Un clarividente asegura que para el 2021, tres políticos huirán de República Dominicana y uno morirá en la cárcel. El clarividente Juan Jiménez Col también vaticinó que en República Dominicana ocurrirá un terremoto de escala 6. Apenas dos días que concluyó el 2020 y el clarividente Juan Jiménez Col vaticina que para el 2021 continuará la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo que llevaría a ver más personas rindiendo cuentas ante la justicia. El consultor espiritual pronosticó que en 2021 los juicios anticorrupción serán noticias cotidianas y que será un año de mucha gente presa bajo la acusación de actos ilícitos. Según el clarividente, los Estados Unidos serán un apoyo definitivo y contundente en la lucha por transparentar el uso del dinero público y se percibirán grandes ingresos producto de la confiscación de bienes dentro y fuera del país, sostuvo Jiménez Col en una entrevista en el programa Enfoque Matinal de CDN Canal 37. Al ser preguntado sobre la situación del expresidente Danilo Medina, el consultor espiritual dijo que hay gente esperando su comparecencia ante la justicia y que allí estará dando cuentas cuando la justicia lo requiera. Otras predicciones de Jiménez Col vaticinó que en República Dominicana ocurrirá un terremoto de escala 6 que causaría destrucción, aunque no tanto como lo esperado por la profundidad del sismo. También se iniciarán los aprestos para cambiar la constitución en varios puntos que llevarán al país a niveles de igualdad ciudadana. En 2021 surgirá un nuevo movimiento social que luego se convertirá en un partido político, indicó el clarividente. Sostuvo que en 2021 será un buen año y que en el país habrá un despertar de la economía con mejoras en los salarios de los empleados. La aplicación de la vacuna contra el coronavirus será mucho antes de lo esperado, con buenos resultados. Se aplicarán dos marcas en el país, aunque los primeros meses serán de caos por el aumento de casos, sostuvo el consultor espiritual al tiempo de considerar que el toque de queda será agudizado con fuertes restricciones. El clarividente indicó que a nivel internacional, en el 2021 ocurrirán muchas protestas y caídas de sistemas obsoletos. La Tierra será visitada y vamos a tener contactos reales con seres extraterrestres, sostuvo. Agregó que este año la sanidad se esparcirá y se creará una atmósfera de recuperación económica. Hay que decir que se hagan realidad o no todas estas predicciones por parte de este clarividente, tenemos que tener claro que el único que todo lo sabe y todo lo puede es Dios, nadie más. Ahora veamos el video y saca tú tus propias conclusiones, si crees o no en lo que dice este clarividente. Este año me gusta bautizar los años con un nombre y con algo positivo. Lo visualizo como el año de la liberación. Es el año donde vamos a liberarnos verdaderamente de todas estas cadenas que en el 2020 nos han tenido atados. Es un año numerológicamente 5, por lo cual es tiempo de transformación, cambios constantes, progreso, buena energía para la comunicación. Todo el que se dedica a la comunicación, pues va a tener una buena vibración para estar trabajando. Viajes, muchos viajes vemos este año. Por otra parte, sin embargo, habrán grandes protestas, muchas protestas, estallidos sociales, caídas de sistemas obsoletos, pero también una vuelta al atraso con estructuras limitantes en algunos países. Será como buscar lo peor del pasado y retomarlo. Enfermedades mentales estarán en auge, bipolaridad, depresión, rasgos psicopáticos, suicidios. Lo dijimos el siglo pasado, que este sería el siglo de los psicólogos y psiquiatras. Van a tener mucho trabajo esos profesionales de la conducta y de la salud mental. Obviamente, seguiremos con la pandemia del COVID-19, pero con la paz de las vacunas y tratamientos, como predije al inicio de la crisis. Nunca vacunas tan efectivas han sido hechas
en tan corto tiempo, tan rápidamente. La sanidad se esparcirá como un río de bendición por todo el mundo. Todo esto creará una atmósfera de recuperación económica. Será el periodo donde la gente gastará más y querrá vivir su vida como si fuera el último año. Va a haber una intensidad en el vivir, en el gastar, en el aquí y ahora. Un nuevo ciclo de renacimiento. Optimismo, fortaleza, la sensación de que podemos con todo. La tierra será visitada, y esto, ojo, muy importante, vamos a tener contactos reales, el verdadero encuentro de dos mundos, no aquel de Cristóbal Colón con nuestras tierras, sino contactos con seres extraterrestres. Un despertar de conciencia colosal a nivel mundial, una nueva humanidad, como si fuera un parto forzado, nacerá. La tierra y el clima se aquietarán este 2021. Las tragedias de la naturaleza mermarán, contrario a otros años. Es un año de recuperación. Ríos y lagos, antes secos, recuperan sus caudales. Las lluvias bendecirán las siembras, aún en lugares donde antes eran mínimas. Y ahora pues venimos con las predicciones para República Dominicana. Aquí en el país vemos un despertar de la economía. Mejoras en los salarios de los empleados y los negocios tendrán nuevos bríos. La aplicación de la vacuna del COVID-19 será mucho antes de lo esperado, con excelentes resultados. Se aplicarán dos marcas, veo, en el país. Aún así, los primeros meses serán de caos, muertes, por la expansión y crecimiento de los casos. Toque de queda será agudizado con fuertes restricciones. Tendremos las autoridades encima del pueblo con fuertes restricciones en todas las áreas. Revueltas sociales, disgustos por la población, pero por incitación de grupos que actúan desde el silencio. Surge un nuevo movimiento social que luego se convertirá más adelante en un partido. Los juicios anticorrupción serán noticia cotidiana, como dijimos en las predicciones para el primer año del presidente Luis Abinader. Los Estados Unidos serán un apoyo definitivo y contundente en esta lucha por transparentar la administración del dinero público, y eso se verá reflejado en la prosperidad del país. Grandes ingresos producto de la confiscación de bienes dentro y fuera del territorio criollo. Tres políticos huirán y uno muere repentinamente en la cárcel. Se iniciarán los aprestos para cambiar la Constitución dominicana en varios puntos que llevarán al país a niveles de igualdad ciudadana nunca vistos. Un terremoto escala número 6 se sentirá. Habrá destrucción, pero no tanta como lo esperado por la profundidad del sismo. Será un año de altibajos, pero en síntesis será un buen año. Esto, por ejemplo, de este terremoto que estamos visualizando, pues vamos a orar desde ya para que verdaderamente o no suceda, se aplaque, se aminore, porque tenemos todos y todas el poder a través de la oración y de la fe de cambiar nuestro destino.